Esta es una Nissan Murano 2004. La forma de ponerle el alternador, fácil, más o menos fácil, es quitando la batería que va acá. Acá la tengo, nada más lo levanté yo. Está levantado acá esto. Quitamos la batería, la base. Esta es la base, la levanté. Ya nos va a quedar este espacio acá. Quitamos los ventiladores que llevan dos tornillos nada más, uno aquí y el otro acá. Y nos queda el espacio acá del radiador. Para los que no tienen mucho cuidado, pueden poner un cartón acá para no lastimar el panel del radiador. El alternador va acá de este lado aquí, arriba del compresor va. En esta camioneta va arriba del compresor. En otros va, está más fácil que está arriba. En esta está escondido. Aquí tenemos el nuevo. Esos son los ventiladores de la camioneta que les digo que hay que quitarlos para que tengamos mejor acceso al poner el alternador. Entonces lo vamos a poner, miren, para que vean que entra fácil. Acá va. Ya lo tenemos adentro. Ya lo demás no voy a poderlo grabar porque estoy solo y no puedo. Tengo que ocupar las dos manos para levantarlo y acomodarlo acá donde tiene que ir. Pero esa es la manera más o menos fácil de cambiar el alternador. Si les gustó, denle like, síganme para más videos. Gracias, bendiciones. Okay, el alternador ahí lo tengo ya puesto, falta las conexiones, falta otro tornillo que lleva abajo. Ahí lleva otro tornillo ya. Y es todo. Y la banda. Oh, para aflojar la banda hay que quitar, aflojar un tornillo que está acá arriba para que se afloje. Y quitar el. Esta de acá. La polea. Se quita esa polea ya. Está fácil, anda. Ahora hay que poner el tornillo que va aquí, este, y ponemos la banda y ya, a darle.